Mi vida en la montaña comenzó de la manera habitual. Tenía unos amigos que dedicaban su tiempo libre a hacer escalada. Un día me llevaron con ellos y ya nunca me marché. De pequeño, mis padres me llevaban mucho a la naturaleza y todos esos buenos recuerdos me ayudaron a mantener mi amor por las montañas. La montaña es una gran maestra. Por un lado, me ha dado experiencias dolorosas, como cuando muere un compañero de cuerda. Pero por otro lado, me ha enseñado a mantenerme firme a pesar de las circunstancias, a mirar siempre hacia adelante y, desde luego, a ofrecer siempre la mejor versión de mí mismo. Valoro tanto la estética de una ruta como el hecho de conseguir la cima, algo que siempre se queda en tu interior. Pero lo más importante, sin duda, es la persona con la que lo haces, la confianza plena en tu compañero. Esa es una sensación insuperable. Nunca podemos considerar una expedición como exitosa si pierdes un compañero. En casos excepcionales, uno podría continuar con su expedición en memoria del amigo que ha desaparecido. Pero para mí, lo lógico sería acabar con la expedición. Nunca será un éxito, aunque se logre la cima. El hecho de que me reconozcan en el monte o por la calle me hace sentir algo incómodo. Siempre he pensado en escalar, no en salir en las portadas. Es un tema delicado y complejo porque el ego puede jugarte malas pasadas. Por otro lado, me siento muy agradecido cuando alguien te dedica una sonrisa o me pide una foto, porque es una forma más de compartir la montaña y sus emociones. La tradición polaca en el Himalaya es algo que siempre nos ha marcado. No te puedes olvidar de la gente que vino antes. Las grandes expediciones de alpinistas como Kurtika o Wanda Rukiewicz siempre han despertado esa ambición de continuar con su legado. Y esas historias nos dan la fuerza para continuar. Reconozco que me encuentro en un pequeño dilema respecto al himalayismo invernal. Entiendo la importancia de la actividad para la comunidad polaca y mundial, pero el sufrimiento y el esfuerzo son extremos, sobre todo para alguien que viene de la escalada como yo. El K2 invernal es uno de los últimos grandes proyectos, pero no me obsesiona. Tengo en mente muchísimas ideas, como nuevas líneas de escalada o viajar a España, por ejemplo. Los alpinistas siempre seremos felices, porque siempre tenemos un último gran proyecto.